Nos encontramos con el ingeniero Fabricio Rivera. Él es del equipo de emprendimientos de nuestra Universidad Estatal del Sur de Manabí. Este día viernes se lleva a efecto un interesante seminario, conferencias, reuniones. Y al respecto, ¿qué nos puedes informar? Bueno, hoy tenemos el evento de capacitación, de introducción y motivación al emprendimiento. Un evento que nos viene apoyando cada año el Ministerio de Productividad, el MIPRO. Este evento consta de dos etapas. Hoy es la primera etapa y el 16 de agosto la segunda etapa, donde se va a hablar sobre la cadena de valor. Un evento que va dirigido a quienes estudian la materia de emprendimiento e innovación tecnológica. Mucha alegría de estar acá con emprendedores, articulando con la academia una motivación para emprender e introducirlos al emprendimiento. Hoy la academia tiene un reto importante y en su articulación con nosotros como ministerios, nuestro objetivo principal es que los estudiantes, a partir de sus carreras, tengan las capacidades técnicas y las habilidades que les permitan conocer cuáles son las herramientas disponibles para poder empezar sus emprendimientos a partir de las especialidades que cada uno haya cogido. ¿Y cómo así por Jipijapa, por la UNESUN? Así, no, siempre estamos articulando actividades con el área de desarrollo y emprendimiento acá de la UNESUN. Tenemos una muy buena sinergia y tenemos clara la figura de que el gobierno de todos está disponible con sus servicios, no solo de capacitación, sino también asistencia técnica, y qué mejor que haberlo articulado con la academia como ente de desarrollo acá en el cantón de Jipijapa. Una oportunidad para los estudiantes. Como universidad se está junto a la CNESIC, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, y la empresa privada, en este caso, todos los ámbitos que tengan que ver con el tema de reciclaje, los estudiantes a través de sus carreras pueden diseñar algunos elementos para el hogar a partir del reciclaje de los envases Tetra Pak. Hoy se presenta un reto y una innovación al mismo tiempo. Es un concurso que se está poniendo a disposición de la colectividad académica para que ellos participen y puedan demostrar sus capacidades, y en la cual van a obtener unos premios interesantes para poder participar también en otros eventos a nivel nacional. Con la ingeniera Charito Romero, docente de la carrera de Ciencias Técnicas, tenemos esta mañana en la UNESUN un interesante seminario sobre motivación para emprender e introducción al emprendimiento. ¿Cómo miras esta fase del trabajo que ustedes están realizando? Bueno, este seminario capacitación se ha venido dando con el fin de que los estudiantes tengan un poco más de conocimiento y se entusiasmen para que emprendan, ya que día a día es algo muy importante y ellos salgan de aquí ya siendo profesionales con alguna idea de negocios y puedan ellos ser generadores de trabajo. Van a hacer lo que es, como quiera, un discurso sobre la motivación del emprender y introducción al emprendimiento. ¿Cómo miras esta serie de seminarios? Bueno, en sí más bien un poco interesante y a la vez educativo. Me parece que esto nos ayuda a fortalecer a nosotros como estudiantes para ser personas emprendedoras y no ser no quedarnos solamente estancados ahí, tener un pensamiento más allá.